Buenas, os vengo a traer mi agenda de 2023 en cuanto a punto de cruz y la organización que voy a llevar, eso en cuanto a punto de cruz, de este año próximo. Deciros, bueno, y haceros una reseña también de lo que me ha servido o no me ha servido durante este 2022. Voy a mutear mi equipo. Más que nada, porque si suena, va a sonar bastante y no quiero. Vale, yo sabéis que llevo desde 2018 con esta agenda, que no es ni más ni menos que una libreta que me compré en un bazar chino, que de hecho no es que me gusten mucho los flamencos, no es que me la comprara en verano, es que la más barata que había. O sea, estoy viendo preciosidades, auténticas preciosidades, con agendas de journaling, con libretas de journaling, con Lerchrum, o como se diga, las Lerchrum. Auténticas preciosidades, pero divinas. Es más, sé que una compañera, esta es la mía personal, ¿vale? Sé que tiene una de esta marca, que es, a ver, que tengo todavía páginas en blanco, de este tipo de puntitos. Hay una compañera que la tiene y me parece preciosa. Es más, la mía personal va, cuando encuentro el cuaderno, que sé que lo tengo, tengo que hacerla de enero, porque yo sigo con los bullet journal, tanto en punto de cruz como el personal. Este año también. Me tengo que buscar la libreta que tengo y hacerla. Pues vamos con punto de cruz. No es ni más ni menos que una libreta de rayas. Se haces cuadros, sí, claro. Una regla y ya está. ¿Sabéis? Con lo que tengo, me apaño. Vale, sabéis que aquí tengo yo desde, pues eso, 2018. ¿Vale? ¿Qué le he añadido? ¿Con qué escribo yo con esto? Con lo que hay en este estuche. Este estuche no sé cuántas vueltas ha pegado. Se ha ido a la oficina conmigo. Se ha quedado aquí. Lo he usado para. No sé cuántas cosas. ¿Y qué tengo aquí? ¿Qué es lo que uso yo en esto? Además, está marcado. Agenda. Ha aparecido la etiquetadora, ¿vale? Apareció. Es un fluorescente rosa que tengo de hace un montón, de un curso del paro. Y este es el único que queda vivo. ¿Vale? Pues lo tengo aquí. Esto es un washi tape que tengo de cuando hacía, cuando decoraba más el bullet journal, que en principio pues tengo un montón de washis, tengo sellos, tengo stamps. Me faltan las tintas porque se han secado, como es normal, pero tengo. Y este es el que gasto para la agenda. ¿Por qué? Porque cada año veis que le pongo aquí un ribete para separar de año en año. No me vuelvo loca. Un bolivic de cuatro colores. Y estos son unos colores del Alcampo, ¿vale? Súper baratos. Que me compré, que fueron por 99 céntimos. Me falta un sacapuntas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Me faltaría aquí dentro un sacapuntas porque alguno de los colores, pues hay que sacarle punta. Pero bueno, no pasa nada. Seguro que tengo sacapuntas por casa. Este es todo lo que yo gasto en el bullet de la agenda de punto de cruz. ¿Vale? Y, para no mentir, unos posis transparentes, que esto lo tengo en el estuche de mi agenda normal, la que gasto yo normalmente. Y este marcapáginas, que lo compré de AliExpress. ¿Vale? Para saber justamente en qué día estoy. Vale. Reseña de mi organización del año pasado. Separé el año con el washi, como siempre. Aquí están todos los que he empezado en 2022. Calendario de las criaturas mágicas, las flores de la galaxia morada, gato en hamaca, el zorro hibernando, la ardilla hibernando, el gato con burbujas. Aquí falta uno. Aquí falta uno. Más que nada porque ayer no lo apunté.
joder. Qué rico. El bizcocho nuevo estoy haciendo. De hecho, entiendo que esto se acabará antes del 31 porque no me queda tanto, pero es que lo empecé ayer, ¿vale? Hoy estamos a día de Navidad. Y aquí los terminados. El gato hibernando, el ardillo hibernando, el gato de mandarins, el riolis del azul ruso, gato en hamaca, zorro hibernando y calendario de las criaturas mágicas. Espero que aquí venga el bizcornú, ¿vale? Pero deciros, me ha gustado mucho esto que he hecho de separar así con la línea, aunque no veis, esto es una raya con lápiz, e ir poniéndolo así. ¿Por qué? Porque aquí me he comido hasta que me di cuenta que dije, juju, aquí demasiado espacio, aquí demasiado poco, si quieres empezar algo más, no tienes sitio. Así que esto sí que me lo llevo para el año que viene. Así que guay. Así que guay. Esta parte sí que me gusta. Es más, creo que lo hice así. Sí. Ya lo puse. Lo de los planes. Lo de los planes me ha molado bastante. ¿Vale? Quito esto. Estas son las metas de todo el año. Algunas se han cumplido, otras no. Las que no se han cumplido están tachadas, ¿vale? Pero, en general, el avance del año me ha molado. Aquí hay acabados, con lo cual, bien. Y hay cosas que se han saltado de año y otras que no. Me gusta más esta organización que, por ejemplo, esta que lleva aquí. Gasto mucho menos papel, sobre todo con esto. Y con esto, por aquí pongo, por ejemplo, planes de marzo. Pues en marzo los topes, los goals, las metas. Y en vez de esto, lo que hago es esto. Con los colores. Que sí, que veis mucho... mucho sin bordar. Bastante, de hecho. ¿Cómo le llamo aquí? Biscornudado gatos. Así me organizo realmente. O sea, en vez de poner un calendario, por ejemplo, de cuándo voy bordando cada mes, o apuntar más o menos, yo qué sé, cuántas puntadas, cuánto no sé qué, cuánto no sé cuánto, pues he de reconocer que paso bastante. ¿Sabéis? Y lo voy poniendo así. Y me gusta bastante, me parece más ordenado y más limpio. Y además, el ver los colorcitos. Y así tienes una visión realmente de cuánto vas bordando. Por ejemplo, en mayo, junio, julio y agosto no bordé una nada. Pero sin embargo, noviembre, o sea, octubre, noviembre, diciembre ya se ve que ha ido avanzando la cosa. Y sé más o menos en qué se ha bordado. O sea, que esa parte estoy más tranquila. Sé que, por ejemplo, solo he bordado un día las flores de la galaxia moradas. Cuando lo empecé, y ya está, que es el día del cumpleaños de Yanni. Que al gato de Manaris le metí bastante tute. Y que la Noel roja tiene avance, pero no. No tanto como yo quisiera. Pero porque han salido más cosas en medio y no pasa nada, ¿vale? También voy marcando los que acaba con el mismo rosa que. El mismo fluorescente rosa que lo tengo aquí. ¿Vale? No utilizo más colores en ese sentido. Con los cuatro me vale, porque. Solamente pongo pues el verde así, o el negro y el rojo para hacer aquí decoraciones, o cualquier cosita de estas. También obviamente sigo apuntando, es que aquí en 2022 no apunté nada, pero bueno, sigo apuntando así sueltamente pues los proyectos que quiero hacer, ¿vale? Por ejemplo, tengo que apuntar más adelante uno y organizármelo en breve, pero bueno. 2023, como todavía no he empezado nada, pero sí que se van a empezar. Aquí sigo,
y los terminados. Pues como todavía no hay empezados, todavía no hay terminados. Planes para 2023. Y esto es probable que alguno cambie. ¿Vale? Y aquí es probable que alguno cambie. Voy a intentar hacer lo siguiente. Voy a intentar seguir con el 3x1. Que por cierto, no ha ido mal. Lo que pasa es que he aumentado una las labores que tengo en danza, pero bueno, irá bajando. 3x1, salvo el 1 de enero, que tengo, voy a empezar alguna. El cumpleaños, ya directamente, como sé que el de Yanni lo voy a celebrar, lo voy a poner. Y el mío, si quiero empezar algo, que creo que este año... ¿Este año empezaba algo por mi cumpleaños? Sí. 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 Sí que he empezado... Sí que he empezado algo por mi cumpleaños. Pero quiero hacer... Es que aquí lo de la faena es que a lo mejor me han crecido dos. Lo voy a apuntar por si acaso. Lo voy a poner estimativo, a lo mejor no hace falta, ¿vale? Es probable, os digo los planes para 2023. He de reconocer que el Riolis me ha gustado mucho, me lo he hecho en menos de un mes, ¿vale? Me ha gustado mucho. Quiero hacer los de Kenshin y Pixel, los de mis gatos. He encontrado el gráfico para abordar a Luna, la gata de mis suegros. Dado que he regalado el Riolis de Sato, he encontrado el Riolis. No es un Riolis, es un esto de AliExpress, de AliExpress, no. Es una labor de Etsy, de su hermana. Y quizá, si existen planes, a lo mejor tengo que bordar algún natalicio. No para mí. Para mí no. Para regalar. A lo mejor. Lo pongo en por si acaso, para que no tal. Si tengo que bordar estos, no cumplo el 3x1. O sea, con esto iría con prisa. Mi idea es, pues eso, llegar a la mitad de Harry Potter. Porque en cuanto acabe la Noel, me voy a poner con el principal como el Harry Potter. Y quiero terminar la hora. Porque es eso, me he quedado muy a gusto terminando, pues creo que han sido 7. Espero acabar 8, solo veréis el 31, que lo grabaré el 1. El biscornudo de los gatos, quiero acabar... Pues, me ha gustado mucho acabar 8 y no dejar tantas para avanzar. Quiero acabar labores, o sea, esto lo quiero cumplir. Realmente me estoy marcando bastante no empezar a la buena de Dios, salvo es una chuche que me tiene quemada, que otra labor me tiene quemada o algo, quiero hacer un impasse. No voy a empezar así a la buena de Dios. Creo. Puede que esto no se cumpla, pero que quiera terminar labores, sí. La organización la voy a mantener. Lo mismo de los topes de enero y febrero y tal. Y lo que voy a mantener también es el diario de puntadas. Que claro, aquí es como lo llamé. Sí, diario de puntadas. El diario de puntadas de 2023. Dije que iba a poner una pegatina, mentira. Al final no la puse. Tal cual, al final no la puse. Lo que sí que hice fue marcar el resto de los meses porque en el aquí me colé. Aquí hubo un día en el que me colé y tuve que borrar porque no había separación de los meses y aquí la he puesto. Esto lo hice, pues eso, con una regla y esto está... esto más gordo está hecho con el... Creo que es el Fudenosuke, el que tiene punta de pincel, un rotulador de punta de pincel. Y esto realmente es con el Big Negro. El Big Negro, pero no este que os he enseñado, sino... Si no, ¿dónde estás? El Big Naranja que escribe fino, en vez del Big Cristal que escribe normal. Me siento mayor con eso, pero ya me entendéis, ¿vale? Y aquí he hecho pues los hilos del Tilton Craft, del Always, que los tengo ya separaditos. Y alguna labor más que tendré que preparar, que la prepararé aquí más adelante. ¿Vale? Sabéis que esto lo hago para ver los hilos que necesito. La tela, tengo que mirar qué hilos, si quiero DMC, quiero CXC, quiero panda o qué leñe quiero llevar. Y vamos, como por ejemplo, pedido de hilos panda, pues tacatá. Pedidos... Sí, todavía no he hecho, todavía no he terminado de llenar los hilos DMC que tengo. Es más, no he terminado de hacer los números. Lo dejé ahí parado y ahí se quedó. O sea, eso no, si cambio de agenda no va... No creo que vuelva, pero bueno, a lo mejor sí, no lo sé.
Porque lo tengo muy a mano. ¿Dónde está? ¿Dónde están las llaves? Matar, y los faltantes CXC. Sí, porque tengo posits. Por ejemplo, sé que si tengo que hacer un pedido me falta este, este y este. Por ejemplo, de Liana me faltan los 1000 heals, tanto los Brits como los Treasure. Me faltan, con lo cual, eso se queda ahí. Luego, ¿tengo alguno más? El Zelda los tengo todos. O sea, es que no los he marcado. Creo que los tengo todos. No, creo que ya está. Este también lo tengo, el Jinjang de Pixel y Kenshi, lo tengo pendiente por ver. Por ejemplo, veis las criaturas mágicas, las flores de la galaxia. Tengo así más o menos controlado. Y si tengo que hacer pedidos, lo miraré. Más no creo que use. No creo que use esto ya, sino que lo ponga a partir de aquí para tener un. Para tener más control. Porque esto es de 2021, así que sí, probablemente lo ponga aquí. DMC no, porque quieras que no, como ya no los vende Carmen, la chica a la que le pido los hilos, probablemente ponga pedido y los CXC o veré a ver qué hago. Pero pedido hilos panda, para tener un control más o menos de cuando le pido, sí que me gusta. Que tendré que empezar a pedirle en breve para preparar alguna labor pendiente que tengo. Esta probablemente, si todo va bien, a lo mejor es la de mi cumpleaños o la de 1 de enero de 2024. 23. Pero ya veré. 24. Pero veremos, porque el Tilton quiero probar telas y quiero probar cositas. Que a lo mejor van a ir de 20. ¿A ir de 20 o ir de 18? Probablemente en 20. Tengo ahí la duda. Veremos, porque claro, entonces irá con una hebra. Hay que mirar. Ay, tengo que mirarlo bien. Pero realmente está en mi organización. O sea, voy a usar empezados, terminados. Eso sí, de cuenta no es con lápiz, es con una tirita verde, como esta. Los planes con los goals, que todavía no tengo ninguno, o sea, no tengo nada para enero, nada para febrero. No, no tengo nada. El diario de puntadas y la preparación de las labores para ir comprando. Que es más, no me lo voy a ir muy lejos porque voy a preparar una o dos que tendría pendientes. Creo que mínimo una. Creo que sí. Y aquí detrás sigo teniendo las. Esto lo hice a mitad. O sea, creo que esto no lo habéis visto en la última página, porque como no sé. Los proyectos que tengo van a ir aumentando, por supuesto, pero la agenda también, con lo cual en algún punto va a llegar entre medias, ¿vale? Pero no quería hacer salto, decir, no, aquí tengo todos los proyectos y luego aquí vuelvo a poner otro trozo. No, lo empecé por detrás. Estos son todos los proyectos que he hecho desde el inicio de mis tiempos. Es más, caballo rosa, kits de bazar. Os he puesto todos los que he empezado y todos los que he terminado están subrayados. Vale, otra vez que se me ha olvidado. Y si os das cuenta, con diferentes colores. Bisco, no. Dado, gatos. Y me diréis, ¿para qué leches quieres eso? Pues para saber cuántas llevo. Por ejemplo, ahora llevo la florera de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 labores. 20. Espero que se queden 19 para pasar a 2023, ¿vale? O sea, te darás cuenta que lo estoy grabando a 25. Pero, así se queda la organización. Eso, tengo todos los empezados por aquí para llevar un control. Es decir, ostras, ve bajando. O más o menos, por ejemplo, sé que el más antiguo que tengo es el de Vicro Stitch. Siguiendo con la vidriera de Zelda. Pero ya sé que este es mi labor más antigua. Luego seguir quitando. Así de claro. No sé todavía, después de terminar el biscorro, con qué me voy a poner. Probablemente. Uy, perdón. Probablemente con el. Me ponga con la Noel Roja, probablemente, porque quiero terminarla. Ya os lo he dicho. Y es probable que me ponga. Eso. Que me ponga a terminarlo. Y. Pero no tengo nada así. Sé que cuando termine la Noel, creo que va otro. También entre medias y el Harry Potter. Porque lo quiero avanzar y lo quiero ir terminando. O avanzando. Quiero llegar a la mitad a final de año. Ya os lo he dicho, quiero llegar a la mitad a final de año. Y si es más, más que mejor. Para que no vamos a engañar. Porque es una labor muy grande y quiero darle salida. Y eso sería toda mi organización. Tampoco me hago gran cosa. O sea,
Son cuatro páginas que migran de un año a otro, y de hecho migra casi todo igual. Pues sí, la organización de proyectos que voy haciendo. Y un control más o menos de las compras. Tengo este post-it aquí, más que nada para saber la última página que tengo limpia. O sea, cuando ya puedo empezar a escribir. Porque el enganche lo tenía aquí por el principio de 2023. Pero también por el diario. O sea, porque para cuando yo pinto, lo cojo de aquí, directamente, pim, y empiezo a pintar. O sea, esto después se irá más adelante. Pero se queda aquí porque es el inicio de 2023. Y nada, esto sería toda mi organización. Veis que a esto todavía le quedan años. Es más, después de esta, tengo dos libretas. Tengo tanto la del mapa del merodeador que nos regaló a Ana del canal Bordando Diamando, a Alicia y a mí, como la libreta de punto diamante que nos regaló a Ana, a Alicia y a mí. Y tengo esas dos para jubilar a esta. Lo que pasa es que, ¿para qué nos vamos a engañar? A esta le queda. Todo esto. Con lo cual, si solo gasto tres hojas o cuatro al año, me queda bastante, ¿no? Me queda bastante. Pero bueno. Así va bien. Eso he gastado, pues no llega ni a la mitad. Sí, llega a la mitad la libreta. Más o menos. Llega a la mitad. En 4 años, y ahora encima he bajado bastante de lo que escribo, con lo cual vamos bien. Vamos bien. Y nada, esto es todo, esta es mi grabación que voy a llevar el año que viene. Esta es mi agenda, sencilla, normal, un boli normal, pinturas baratas, un fluorescente que seguro tenemos en casa, un boli de cuatro colores que esto valen ahí menos en los chinos. Y un washi que realmente es el que menos me gusta de la colección que tenía, porque los demás son de gatitos y tal, y los puedo usar como pegatinas. Y este, pues, era del tirón, y digo, para poner los márgenes de las páginas. Bueno, y un tip es para cuando hace falta, pero esto lo tengo encima de la mesa para cuando me hace falta la agenda normal. Y esto es todo. Veis que además le he puesto fixo porque se ha ido rompiendo la pobrecica, o sea, porque ya tiene tiempo, claro, de tanto uso se va desgastando. Pero aquí está, como una campeona. Mira, se ve claramente porque he retocado y que no. Como una campeona. Y que siga así, porque la verdad con ella me estoy organizando la mar de bien. Y nada, espero que os haya gustado. Un besazo enorme y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao, cuidaos.